Al saludar a todos los asistentes a este importante evento, en primer lugar, saludar a la directora de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, la doctora Ángela Ospina de Nichols, muy apreciada amiga de siempre. Felicitaciones por la tarea que está desarrollando en el frente de esta importante institución. Asociarse la institución con tareas y con encargos en asocio con organismos internacionales como la CAN para trabajar por el bien de los ciudadanos, en este caso de los ciudadanos andinos. Saludo a la viceministra de Transporte de Colombia, Carmen Ligia Valderrama, que actúa en representación de la presidencia pro tempore, al director general de la Agencia Nacional de Seguridad Vial de Colombia, doctor Luis Felipe Lota, viceministro de Transporte de Bolivia, Pablo del Granado Jiménez, al viceministro de Gestión del Transporte de Ecuador, Jorge Lor, y al viceministro de Transporte de Perú, Paul Caiguaray, a los embajadores de los países andinos y a los representantes de organismos internacionales, a los señores directores generales de la Secretaría General de la CAN y a los demás funcionarios y a todos los funcionarios de los gobiernos en la pertinencia de este tema. Y saludo también a los señores conferencistas Juan Emilio Rodríguez Perorat de Argentina, Arturo Cervantes de México, a Carlos Pérez de Ecuador, a todos los funcionarios públicos responsables de la seguridad vial, tanto en Bolivia como en Ecuador, como en Colombia y en Perú. También a los representantes del gremio del transporte, a los conductores, a los peatones, a los biciusuarios, en fin, señoras y señores. Desde hace 51 años, nuestros países de la CAN, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, trabajamos conjuntamente para alcanzar el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos andinos. Ese es el postulado máximo. Para eso nació la CAN. Y trabajamos como hermanos que somos y tenemos una serie de común denominador. Buscamos el desarrollo de nuestros países. Hoy afrontamos juntos nuevos desafíos que genera la crisis y la pandemia, enfocados en lograr la reactivación económica y social. Pero también enfrentamos las mismas dificultades, una de ellas que nos preocupa y nos llama a la acción inmediata, como hoy lo estamos haciendo, es la problemática derivada de la accidentalidad de tránsito. Según la Organización Mundial de la Salud, cada 24 segundos se registra una muerte en las carreteras del mundo. Y 1.350.000 personas fallecen cada año en accidentes de tránsito. Además, las lesiones derivadas de estos eventos representan la octava muerte a nivel global. Los datos de la Organización Mundial de la Salud nos indican que estas cifras, que representan pérdidas humanas, pueden evitarse con medidas de protección y educación vial para automovilistas. El panorama en nuestra región es lamentable. Más de 325 mil accidentes de tránsito se registraron durante el año 2019, dejando como consecuencia más de 135 mil, casi 136 mil personas heridas, algunas de ellas con secuelas permanentes y afectando nuestros sistemas de salud. Y lo más grave, que tenemos registrados más de 13.400 seres humanos que han perdido la vida en accidentes el año pasado en las carreteras andinas. Casi que podríamos decir, doctora Ángela, que las vías de la CAN se han convertido en el cementerio más largo del mundo. En respuesta a ello, desde la Secretaría General de la Comunidad Andina hemos priorizado en nuestro plan de trabajo la seguridad vial. Y gracias al apoyo y pleno respaldo de los cuatro presidentes de los países miembros,
Se incluyó este tema en las declaraciones presidenciales del año pasado y en este año también. Hoy, con el lanzamiento del proyecto Por las Vidas de la CAN, ejecutado gracias al valioso apoyo de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, que representa de manera insigne la doctora Ángela Ospina de Nicos, a quien expreso en nombre de todo nuestro organismo un especial agradecimiento, porque estamos dando además cumplimiento al mandato de nuestros jefes de Estado, demostrando una vez más que por el camino de la integración y sumando esfuerzos podemos alcanzar más y mejores resultados. Gracias a la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional y a esa actitud permanente de querer cooperar, expresada por la doctora Ángela, para que este proyecto comience a ejecutarse con éxito. De tal forma que hoy estamos en una tarea que implica simplemente una actitud que nos compromete y que validamos. Y en este sentido, nuestro organismo se encuentra desarrollando una estrategia andina de seguridad vial, que es además justamente un escenario para que entre todos integrados podamos llegar a unas conclusiones que nos permitan avanzar en la mitigación y la contención de la accidentalidad. Disminuir accidentes de tránsito implica mitigar efectos nocivos en la salud e implica salvar vidas. Este importante proyecto es el paso inicial para contar con un marco de acción subregional que incluya un conjunto de lineamientos de políticas públicas estructuradas de tal manera que nos permitan hacer el abordamiento de las diferentes causas de la accidentalidad de tránsito y podamos así disminuir las mencionadas estadísticas, que además de pérdidas humanas, como lo acabo de reseñar, también generan enormes y lesivas consecuencias económicas y, por supuesto, sociales. Venimos desarrollando acciones relevantes en materia de seguridad vial en diferentes áreas, como la implementación de la licencia de conducir única andina o el brevete andino, y la placa única vehicular andina, que son dos elementos importantes que contribuyen a la seguridad vial, que contribuirán de manera determinante y que son priorizados y que están ya en nuestro Comité Andino de Transporte en estudio y en avance, y que tienen como propósito también contribuir a la facilitación del transporte de personas sin comprometer el control y la seguridad vial. Otras acciones que se espera implementar en el corto y mediano plazo son, por ejemplo, la regulación de los dispositivos antifuegos o antiincendios, particularmente para los vehículos de transporte de pasajeros públicos, los buses, que seguramente podría hacerse implementando los estándares europeos y medidas preventivas contra el síndrome del sueño, en fin, y otras más que debemos asumir como producto de este importante proyecto que hoy lanzamos. Contamos con ustedes, señores viceministros, para poner en marcha estas acciones conjuntas, y lo mismo a las agencias nacionales de seguridad vial, como el caso de la Agencia Nacional de Seguridad Vial de Colombia. Tengo la satisfacción de que cuando estuve en mi país desarrollando mi tarea como legislador, participé como coautor de la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que no tiene otro propósito de haber establecido una institucionalidad para que el Estado responda con recursos, con políticas, con estrategias a la mitigación y disminución de la accidentalidad a través de, naturalmente, como lo estamos haciendo hoy, episodios que signifiquen una parte de cultura, una parte de educación, una parte de gran compromiso de los ciudadanos. En nuestro caso, de los ciudadanos, de los 111 millones de ciudadanos andinos,
porque esta es una tarea conjunta. Es una tarea que no solamente implica responsabilizar o a los gobiernos o a las instituciones, sino o a los funcionarios, sino que debemos asumir un compromiso. Esto es parte de la velocidad social que debemos tener como ciudadanos. Agradezco su participación, que representa el compromiso de Colombia como presidencia pro tempore de la comunidad andina. Esta semana pasada tuve la oportunidad de conversar con el señor presidente Iván Duque, quien ejerce la presidencia pro tempore de la comunidad andina, contándole del desarrollo y haciendo un balance de las tareas. Y este es un punto que ha recibido él con mucho entusiasmo, porque por supuesto se trata de dar resultados y de contribuir, repito, en el descenso de una manera categórica de la accidentalidad. Y estamos trabajando de una manera ardua y frontal, así que bajo el liderazgo del presidente Iván Duque avanzamos con dinamismo en un plan de trabajo que apunta a fortalecer nuestro proceso de integración, a impulsarlo. Y asimismo, por supuesto, destaco la presencia de los viceministros de Bolivia, de Ecuador y de Perú, también en nombre de sus gobiernos, de nuestros gobiernos, comprometidos de manera ineludible en trabajar para que tengamos una estrategia andina de seguridad vial que nos dé resultados. Reitero, como lo hemos venido haciendo en una intensa actividad de promoción del proyecto, la invitación a todos los actores, a los actores principales en este tema, como a los funcionarios públicos a cargo de los asuntos relacionados y pertinentes, como a los gremios de transportistas, como a los peatones, como a los biciusuarios, como a los responsables de las políticas del sector, a los agentes de tránsito, a todas las personas involucradas y diría yo a todos los 111 millones de ciudadanos andinos, a sumarse a esta iniciativa que incluirá el desarrollo de cinco conferencias virtuales que hoy se inician con la temática principales causas de accidentes de tránsito, como el uso de las sustancias prohibidas, la fatiga al conducir, el exceso de velocidad, en fin. La siguiente jornada, que se llevará a cabo el día 12 de noviembre, abordará el diseño de campañas de seguridad vial y el 18 de este mes abordaremos un tema contemporáneo muy importante, que es el de la bioseguridad en el transporte público y privado, que significa tener una receta para proteger la vida de los usuarios, sobre todo del transporte público de pasajeros, en medio de la pandemia, pero que también deberá dejarnos como heredad permanente unos comportamientos de bioseguridad que inserten preceptos de higiene y de limpieza y de cuidado post pandemia, para tener una mejor condición de seguridad y de salubridad en el transporte público de pasajeros, fundamentalmente. Y el 25 hablaremos del sistema seguro, es decir, de cómo funciona y su aplicación en América Latina. Finalmente, el día 2 de diciembre, trataremos del tema de la corresponsabilidad frente a la construcción de la política de seguridad vial, de la estrategia de seguridad vial. Quiero entonces agradecerles a ustedes por su atención y declaro inaugurado el proyecto Por las Vidas de la CAN y desear a ustedes también éxito en sus labores. Y una vez más, a la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional y a la doctora Ángela Ospina, gratitud por contribuir a este propósito que no es otro, el de, como seres humanos, proveer todas las conductas institucionales y el esfuerzo de liderazgo que nos recae como responsabilidad para salvar vidas, por las vidas de la cara. Muchas gracias. Gracias a usted, secretario, por sus palabras. Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, Ángela Ospina de Nichols. Adelante, por favor. Alexandra, muchas gracias, señor secretario general de la CAN, Jorge Hernando Pedraza. Pues no quedar menos saludando a este gran amigo con unas palabras de cariño como usted lo hizo conmigo. Saludo también a los señores viceministros de Transporte de Perú,
el señor Paul Caiguaray, al viceministro de Transporte de Bolivia, Pablo Granado, al viceministro de Transporte del Ecuador, Jorge Marcelo Loor, a la viceministra de Transporte de Colombia, Carmeligia Valderrama, y al director Luis Felipe Lota, director general de la Agencia Nacional de Seguridad Vial de Colombia. Para la Agencia Presidencial de Cooperación, como entidad responsable de la cooperación técnica no reembolsable del que recibe y otorga el país, es muy grato poder compartir con ustedes la instalación de este proyecto por las vidas de la CAN, por las vías de las que estaba hablando usted, señor secretario general. Para la Agencia Presidencial de Cooperación, no solo es una gran responsabilidad acompañar en este proyecto, sino que hace parte del mandato que hemos recibido por parte del presidente Iván Duque de contribuir y tener como una prioridad en la cooperación sur-sur esta integración regional a través de estos proyectos que permitan fortalecer las capacidades entre los países. La Agencia Presidencial de Cooperación de Colombia cuenta con un fondo de cooperación y asistencia internacional que es la que nos permite poder hacer contribuciones de este tipo. Así que en este contexto, en diciembre del 2019, nosotros firmamos un acuerdo de contribución con la CAN, que es a través del cual se puede establecer, se puede desarrollar este proyecto con el propósito, como lo dice usted, de mejorar la seguridad vial en los países de la CAN. Segundo, fomentar la cooperación sur-sur entre los países. Y tercero, por supuesto, a contribuir con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. En un trabajo conjunto entre los equipos técnicos de nuestra agencia y de la CAN, se diseñó este proyecto por las vidas de la CAN. Cuando uno lo escucha a usted, cuando uno ve esa presentación, las cifras tan altas que tiene de muertes, de producto de los accidentes, que se da en el tema de la conducción, es cuando uno realmente toma en cuenta y valora la importancia de este tema. Todos los que estamos acá somos conductores, todos hemos estado por las vías y creo que todos también en algún momento hemos tenido un riesgo contra nuestra seguridad en las carreteras. Así que este es un proyecto que tiene no solo un mensaje pedagógico, sino tiene sobre todo un mensaje al cuidado de la vida. Y algo que para nosotros es muy importante es que este proyecto se desarrolló también con un enfoque de género, un enfoque de género donde tiene muy importante, le da una gran importancia al tema de seguridad vial en las mujeres. Para llevar a cabo este proceso en la formulación, hemos puesto a disposición de las entidades participantes las herramientas que desde APC Colombia diseñamos para contribuir a lo que hemos denominado la profesionalización de la cooperación sur-sur. Herramientas que incluyen un formato específico para la formulación de proyectos a través de un marco lógico que permitió identificar las principales dificultades de los países andinos y así poder elaborar en concreto este proyecto que disminuya la accidentalidad vial en la región. También tenemos el modelo de cuantificación y agregación de valor, que es un modelo proyectado desde Colombia y que tiene cinco categorías que es clave para todos. El conocimiento, el relacionamiento entre pares, la difusión de los aportes a los objetivos de desarrollo sostenible y, como lo dije hace un momentico, el enfoque diferencial. Así que en el día de hoy se inicia este proyecto que, vuelvo e insisto, es un proyecto de cooperación sur-sur que incluye el intercambio de conocimientos técnicos entre las diferentes entidades de seguridad vial de los países de la región con ese propósito, el de poder fomentar la seguridad. Así que muchos éxitos y una vez más damos un reconocimiento a este socio estratégico
que hemos encontrado en la CAN a través de su secretario general y podemos y esperamos en el 2021 poder seguir reforzando los proyectos de integración regional, sabiendo que Colombia ejerce esta presidencia pro tempore, todos aquellos proyectos que puedan contribuir al fortalecimiento y capacidad de la región. Usted sabe, señor secretario, cuenta con el apoyo de APC Colombia y cuenta también, ¿por qué no?, con los recursos que podamos destinar desde el Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional. Muchas gracias. Agradecemos a la directora de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia por su intervención y en este momento nuestro secretario tomará brevemente la palabra. Siga, señor secretario. Solo 30 segundos para reiterar el agradecimiento y a esto hay que ponerle un poco de emoción. Un agradecimiento de todo corazón, doctora Ángela, por la comprensión para que hagamos este pequeño pero muy significativo proyecto que va a darnos la certeza de trabajar por el salvamento de vidas. Y en esto también agradecer el concurso de nuestra Dirección General 2, encabezada por Diego Caicedo y sus funcionarios, Alex Pérez, que siempre estuvieron junto con el equipo de la Agencia Presidencial de Cooperación en una permanente labor de sincronía, pese a las dificultades, porque hubiésemos querido hacer unas demostraciones en campo, en territorio de Bolivia, en territorio de Colombia, de Perú y de Ecuador, en ese contexto de la cooperación sur-sur, pero que no nos fue posible hacerlo por las razones comprensibles de pandemia, por evitar contactos y por no tener movilidad ni siquiera aeroportuaria. Tendremos seguramente la oportunidad de desarrollar un capítulo posterior, ojalá el siguiente año que podamos hacerlo, pero estoy muy agradecido también con los equipos de la agencia presidencial y con el equipo nuestro que lograron esta sincronía para que hoy estemos felizmente presentando el proyecto que desde luego podamos cumplir con este propósito. Muchísimas gracias de verdad, doctora Angelita, y gracias a nuestro equipo y al equipo de la agencia presidencial. Muchas gracias, señor secretario. A continuación escucharemos la intervención como parte de la presidencia pro tempore de la CAN y director también general de la Agencia Nacional de Seguridad Vial de Colombia, Luis Felipe Lota. Director, lo escuchamos. Muy buenas tardes a todos, doctor Pedraza, secretario general de la Comunidad Andina de Naciones. Una muy buena tarde, un placer verlo a saludar. De igual manera a la doctora Ángela Ospina de Nichols, directora de la Agencia Presidencial para la Cooperación de Colombia. En pocos minutos se unirá a nuestra viceministra de Transporte, doctora Carmen Ligia Valderrama. Un saludo para nuestros viceministros de Bolivia, doctor Pablo del Granado Jiménez, de Gestión del Transporte de Ecuador, Jorge Lor, del viceministro del Perú, de Transportes del Perú, Paul Caiguaray Pérez, un gran saludo el día de hoy. Para la Agencia Nacional de Seguridad Vial, para el Ministerio de Transporte y para Colombia en general, la construcción colectiva de este espacio ha sido muy interesante, porque el desarrollo de los planteamientos que el doctor Pedraza nos venía contando, cómo se van a desarrollar durante estas semanas esas conferencias basadas en temas tan interesantes como cómo aplicar el sistema seguro en nuestra región, o cómo identificar la corresponsabilidad y ese mensaje que nos quedó de esa tercera conferencia interministerial en Estocolmo este año, pues es fundamental para poder realmente trabajar en estos espacios y construir colectivamente. Ya veo conectada a la señora viceministra de Transporte de Colombia. Quisiera darle la palabra a ella para que, como delegada de la señora ministra, pues nos dé sus impresiones iniciales sobre este desarrollo de este importante proyecto de vías para la CAN. Ok, damos paso a la viceministra de Transporte de Colombia, Carmen Ligia Valderrama. Muchísimas gracias, muy buenas tardes para todos ustedes. Es realmente un gusto estar aquí conectada, más en representación de mi país, Colombia, y de nuestro Ministerio de Transporte, como todas las autoridades del sector. Saludar muy especialmente al doctor Jorge Hernando Pedraza Gutiérrez, presidente pues de la CAN, y a todos los que nos acompañan en la tarde de hoy, especialmente a la doctora Ángela Ospina de Nichols,
al doctor Luis Felipe Lota desde Colombia, que también nos está acompañando, al doctor Alex Pérez y en general a todos quienes están aquí conectados. Para nosotros, además, si me permiten precisar desde Colombia, no podemos más que celebrar el inicio de este proyecto por las vías de Lacan como un espacio para intercambiar experiencias positivas e innovadoras para la gestión de la seguridad vial, y más si es entre los países miembros de la comunidad andina. En el entendido que salvar vidas, pues debe ser responsabilidad y compromiso de todos, no por reducir indicadores, sino porque la vida es lo más importante por lo que debemos trabajar. De manera que para nosotros ese es ya de por sí el más alto de los incentivos. Desde el 21 de octubre pasado, desde el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que es la entidad competente en la materia en Colombia, hemos acompañado el proceso de definición de temáticas y dado inicio al primer taller técnico sobre institucionalidad y estadísticas de la seguridad vial, que se realizó ya el pasado 28 de octubre. En un momento se hablará de las principales causas de siniestros viales, pero no puedo dejar de precisar o de enviar un mensaje en torno al trabajo comprometido que se ha venido realizando desde el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial en los últimos años. En primer orden, a través del fortalecimiento institucional que se le ha dado a la agencia, pero también a la adopción de la seguridad vial en los procesos de las entidades del sector transporte, así como de otras involucradas en la seguridad vial. Me refiero al Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, solo por nombrar un par de ellas. Adicionalmente, al impulsar la seguridad vial, quiero referirme que en los 32 departamentos del país, a través de la instalación de los consejos territoriales de seguridad vial, se han abierto espacios de articulación interinstitucional entre la nación y los territorios para definir justamente cuáles son esas políticas y las acciones conjuntas en materia de seguridad que nos permita reducir los índices de siniestralidad. Esto, pues, a través de metas específicas que nos permitan salvar vidas que definieron a 2022 por cada departamento y por cada municipio en el país. A nivel nacional, se espera para el 2022 haber salvado 5.320 vidas. En el 2020 tenemos el reto como país de salvar 601 vidas. Con corte a septiembre ya llevamos más de 1.165 vidas en comparación al año anterior, de manera que estas son cifras que para nosotros pues son supremamente positivas. Ya para cerrar mi intervención, reiterar que por favor cuenten con la experiencia que desde Colombia podamos brindar a los demás países y tengan seguro que aprovecharemos este espacio para aprender de las mejores prácticas de la región que nos permitan en todos los casos reducir las cifras de siniestros viales y de esa manera continuar salvando vidas en las vías de la región. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a los representantes de Colombia por sus palabras. Y ahora quiero invitar a participar a Ecuador, representado por el viceministro de Gestión del Transporte, Marcelo Loor. Viceministro Loor, lo escuchamos, por favor. Buenas tardes. Manifestaba mi saludo al señor secretario general de la CAN, viceministros, autoridades y todo este conglomerado que hacen la seguridad vial de las naciones. Para el Ecuador es prioritario participar en proyectos como el que estamos iniciando hoy, que busca generar espacios de intercambio de conocimiento, experiencias positivas e innovadoras y planes exitosos para la gestión de la seguridad vial entre los países miembros de la comunidad andina, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. En base a lo dispuesto en el 19º Consejo Presidencial Andino, realizado en Lima el 26 de mayo del 2019, la Secretaría General de la CAN trabaja en varios proyectos enfocados a contribuir en la reducción del número de fatalidades y heridos causados por siniestros de tránsito. En este sentido, y con el apoyo de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de la República de Colombia, se ha desarrollado el proyecto Por las Vidas de la CAN, que se presenta esta tarde y que se une al Pacto Nacional por la Seguridad Vial
implementado en nuestro país bajo las políticas del gobierno nacional y el cual representa un compromiso del sector público, privado, academia y las organizaciones sociales con el fin de redoblar los esfuerzos para alcanzar la meta mundial para el decenio, reducir al 50% la cantidad de víctimas por siniestro que ocasiona la movilidad. Para lograrlo, trabajamos bajo 5 pilares fundamentales: vehículos, usuarios y vías más seguras, víctimas mejor atendidas y la institucionalidad que engloba a los elementos anteriores y que se ejecuta desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas a través de sus entidades adscritas, lideradas por la Agencia Nacional de Tránsito. El primer pilar implica el compromiso de que siempre exista un control para evitar que circulen automotores en malas condiciones. El segundo elemento es que todos conozcamos la responsabilidad que tenemos al movilizarnos. El tercer pilar le corresponde eminentemente al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y es tener vías con mejor señalética e ingeniería adecuada. En cuarto lugar están las víctimas, que debemos procurar sean mejor atendidas para evitar más muertes. Y, por último, esa referida institucionalidad que se ejecuta a través de esta cartera de Estado. Nuestro pacto no es cualquier pacto, es un pacto por la vida que se puede lograr con el trabajo de la ciudadanía, pensando en las personas que trasladamos y las que circulan, sean peatones, ciclistas, motociclistas o conductores. Nuestro objetivo es llegar a cero mortalidades y lo haremos si entendemos nuestra responsabilidad cuando caminamos, manejamos y circulamos por las vías. Se ha comprobado que la movilidad segura se construye entre todos los actores que participamos en ella diariamente, desde peatones, conductores de vehículos y responsables de la infraestructura y el transporte. Con la ejecución de estrategias integrales y preventivas con los operadores de transporte intra e interprovincial, hemos logrado reducciones históricas en siniestralidad del transporte público. En el 2019 se registró una disminución del 42% de siniestros y el 78% en pasajeros fallecidos en buses inter e intraprovinciales. Tuvimos 0 pasajeros fallecidos en buses inter e intraprovinciales en todos los feriados del año anterior. Es muy importante que todos nos comprometamos a impulsar el desarrollo de la infraestructura vial nacional, mejorando la movilidad y la conectividad. El desafío está planteado. Cumplirlo solo será posible si seguimos trabajando juntos. Muchas gracias. Muchas gracias. En este momento invitamos al viceministro de Transportes de Perú, Paul Caiguaray. Adelante, por favor. ¿Escucha? Hola. Lo escuchamos. Adelante, por favor. Perfecto. Muchas gracias, Alexandra. Buenas tardes con todos. ¿Cómo están? Viceministro, secretario general de la CAM, funcionario de APS y todos. Para Perú es un gusto enorme ser parte de este proyecto tan importante y quisiera compartir en breves minutos un poco las acciones que venimos desarrollando nosotros, que desde hace muchos años ya tratamos de impulsar el tema de seguridad vial y tomar el toro por las astas desde la rectoría que ejercemos como el Ministerio de Transportes. En ese proceso de consolidación del cambio de la gestión del transporte en el Perú, la seguridad vial es fundamental de incorporar como enfoque transversal de las inversiones, regulaciones y prestaciones de servicios asociados a la actividad del transporte. En lo que va del siglo XXI, en Perú han fallecido casi 65.000 personas y casi 1 millón de lesionadas y lesionados. Es un mal silencioso que hemos decidido atacar desde los fundamentos, en el sentido que como sector transporte nosotros estamos empezando a liderar justamente esa rectoría. Y para ello hemos realizado un cambio estructural en nuestra organización, creando una dirección de seguridad vial,
que se dedique estrictamente y a partir de esta comenzar a delinear los principales proyectos e iniciativas que se requiere en el país para retomar el liderazgo en la materia y lograr la mayor cooperación intersectorial posible. Tenemos varios sectores acá en Perú que tienen que ver con el tema de seguridad vial y por lo tanto la coordinación y articulación tiene que ser bastante estrecha. Bajo el enfoque de un sistema seguro y visión cero, mundialmente recomendado como modelo exitoso de la gestión de seguridad vial. ¿Cuáles son los principales, digamos, proyectos e iniciativas que tenemos aquí en Perú actualmente? Les voy a dar en 5 puntos muy importantes, voy a tratar de resumir. El primero, en el campo de la gestión de la información. Estamos por implementar el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, que en una primera fase pondrá a disposición de todos los sectores involucrados una plataforma tecnológica de registro, seguimiento y análisis de información, contando con un formato único de registro de accidentes que ya comenzamos a implementar de manera piloto. En segundo punto, en el campo de la gobernanza, coordinamos con el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, aquí en Perú, la elaboración de la Política Nacional de Seguridad Vial, que para nosotros esto es muy importante porque va a ser como que el gorro de todas las intervenciones que tengan cierta asociatividad y con un objetivo concreto a conseguir en todos los niveles de gobierno que estén relacionados con el tema de seguridad vial y que consolide los lineamientos de obligatorio de seguimiento para todos. En un tercero, por el lado de la infraestructura segura, se trabaja para establecer el sistema de auditorías e inspecciones de seguridad vial, con una norma que establezca su obligatoriedad a nivel nacional. En cuanto a los vehículos, como cuarto punto, junto al BID, venimos nosotros iniciando el trabajo de modernizar la regulación respecto a seguridad en los vehículos, habiendo decidido optar por la adhesión a las normas internacionales en la materia, y a la vez avanzando en el establecimiento de condiciones básicas de homologación vehicular. Por el lado de velocidades, como quinto punto, estamos a puertas de prepublicar una norma que establece límites máximos en zonas urbanas coherentes, con la lógica de una movilidad urbana sostenible y segura que prioriza al peatón y cuida a los usuarios vulnerables. Podría listar quizá algunos proyectos más, preferí enfocarme en estos 5 que me parecen bastante relevantes, pero somos conscientes que este espacio es una oportunidad para que aprendamos de los avances que ya hay en países amigos y hermanos. Las muertes y lesiones graves tienen similares causas en todos los países. La gestión de mejora de seguridad vial también tiene matices parecidos, pero avanzamos también conscientes de nuestras particularidades que esperamos compartirlas con ustedes. Muchísimas gracias.